Laprensa.mx presenta. La primera autoridad con el licenciado Gerardo Villarreal. Me acompañan los candidatos ya diputados, electos y diputadas de aquí de Reynosa. Venimos a presentarnos, a proponerle el deseo de empezar a ver la parte correspondiente de la entrega-recepción. Y bueno, acordamos que lo haríamos los próximos días. La ley nos marca que sea el 1 de septiembre, como ya se los había comentado. Tendré que enviarle al presidente municipal por escrito, como marca la ley, los nombres de personas que yo pueda designar para la entrega-recepción del municipio de Reynosa, que son 30 días. ¿Qué les pasó al alcalde? ¿Cómo dejan la...? Pues bueno, platicamos de muchos temas, inclusive de proyectos que son muy importantes darles continuidad. Inclusive hablamos de cuestiones también importantes, de temas que he estado abordando yo también en la ciudad de Victoria. Él estuvo hace unos días por allá. Coincidimos en revisarlos, tomarlos en cuenta y darle seguimiento a prioridades que requiere el municipio. Hay que entender y tener muy claro que entramos en octubre y tenemos que tener una buena planeación del municipio de Reynosa, contribuyendo no solo la presidencia, sino también con el trabajo que van a desarrollar los y las diputados locales de Reynosa, que ahora tenemos una gran fortaleza, 5 en este momento que están presentes con nosotros, que sin lugar a dudas nos van a ayudar muchísimo con las iniciativas, pero también con la parte de presupuestos, de ingresos y de egresos del propio municipio de Reynosa y los puntos de acuerdo que se puedan presentar para el exhorto a la propia autoridad que corresponde. Yo creo que estamos fortalecidos, queremos empezar con un gran dinamismo a partir del 1 de octubre y sobre todo con una gran atención, como nos lo pidieron en la campaña, para los ciudadanos de este municipio, que es el más importante de Tamaulipas. ¿Quién pudiera estar integrando el equipo de transición por parte de la dirección de Reynosa? Yo creo que algunas y algunos ciudadanos de Reynosa que nos pudiesen ayudar, no necesariamente serán colaboradores del propio municipio. ¿Es decir, serán ciudadanos? Por supuesto, y bueno, y pueden ser también exfuncionarios. No tengo claro todavía, estoy revisando los perfiles, pero se trata de tener una entrega-recepción clara y precisa, donde podamos tener la atención de cumplir con lo que nos marca la ley. ¿Cuántas personas trabajarán en campaña? Posiblemente, bueno, pues algunos tendrán que ser compañeros y compañeras que estuvieron participando en la campaña, posiblemente otros no. No lo he decidido. Ya lo tendré, igual que la parte correspondiente del gabinete, que pues le he mencionado que a las 12 de la noche del día 30 de septiembre tendrán los nombres, pero en el caso de lo que son los participantes de la entrega-recepción, lo sabrán los próximos días.